qué bueno que se fueron a la génesis prácticamente de la carrera política de Carlos Joaquín, porque el primer cargo fue tesorero municipal de Solidaridad, si no me equivoco. Y a pesar de que quizás en un principio no tenías la visión de querer ser alcalde, llegó un momento en que se empezaron a dar las condiciones, ¿no? Quizás un poco tenía que ver el mito de Tatich, de Cozumel, ¿no? Que es tu papá, en paz descanse, y que de alguna forma pues se iban sumando la gente buscándote, porque además eres el que más se parece a él. Sí, pero no el Cozumel. No, pero bueno, la cercanía era trascendente. Sí, había diferencia. Pero mi pregunta básicamente tiene que ver con un mito quizá que se dio en Playa del Carmen, en Solidaridad. En algún momento el entonces alcalde se comprometió a que iba a haber piso parejo para que fueras candidato, pero de pronto parecía que ni el gobernador ni el presidente querían que tú fueras. O sea, uno quería que fuera Román Quiano, otro quería que fuera Miguel Borges. Pues yo no había planeado ni ser tesorero ni ser presidente, y siendo tesorero municipal con un compromiso de hacer un espacio más bien financiero que político, algo de lo que acabo de comentar, el compromiso era ese, de trabajar más sobre la parte financiera sin meterme tanto a la parte política, precisamente para mejorar los ingresos, controlar el gasto, que salió bastante bien. Durante esa etapa, el propio presidente municipal me invita a participar dentro de un proyecto que efectivamente no era encabezado por mí, sino por Román Quiano. Así es. Y que durante el tiempo que empieza a correr a partir de esa fecha, pues empiezan a cambiar ciertos patrones, ciertas formas de ver las cosas. Y cuando pues me di cuenta, la realidad es que teníamos ya mejores números que lo que en ese momento había sido la invitación inicial. Antes de tomar una decisión, tuve unas pláticas con el entonces presidente municipal para precisamente comentar sobre el tema y saber si seguíamos adelante o preparados. Y la respuesta siempre fue: si vamos a ver.